Hace un frío que flipas. Hace un frío que flipas. El futuro solía ser muy claro cuando revivía el pasado. Una vez que volví a cuando me fui, eso terminó. Toda mi motivación desde entonces era el plan y las visiones. Sabía que Jack vendría a mí. Lo había visto. Lo que no sabía es por qué exactamente, ni dónde acabaría. Ahí está. Tenías razón. Mis visiones del futuro no son siempre claras, pero no mienten. Hablando de mentiras, Joyce dice que descubrió la máquina del tiempo de su hermano. ¿La buscamos durante 17 años y Jack la encuentra en horas? Suena improbable. Igual, sabemos que está allá afuera y desconocemos qué le dijo su hermano. Si es cierto que encontró la máquina, ¿por qué querría decírtelo? Apuesto a que quiere engañarte. Quizá, pero la máquina está por ahí. Y nuestro interés es encontrarla. Aunque sigo en el acto 2, pensa. Si Jack lo sabe, tendré que hablar con él. El doctor Joyce podría haber respondido a esa pregunta. La actitud y el conocimiento de William lo convirtieron en una carga. ¿Ese joven enojado va a cooperar más de lo que cooperó su hermano? Recuerdas a Jack como un amigo cercano y eso nubla tu juicio. No vuelvas personal esta situación. No lo es. Entonces no se te olvide a qué viniste esta noche. Luego de lo que pasó, nuestra gente debe recordar que tenemos el control. Eres el hombre que puede convencerlos. Yo me encargaré de Joyce para que puedas concentrarte en tu discurso. Sé lo que está en juego aquí, Martín. ¿Qué hacen estas cosas aquí? Ya debería estar todo listo. Estamos a tiempo. Está siendo muy detallista de nuevo. No te muevas. Aquí estás. Tenía que ver personalmente y de cerca el estilo de vida de los enfermos y traidores. Y qué linda la invitación. ¿Cómo quieres encargarte de esto, Paul? Podría tratar de llegar a Jack y hacerlo entrar en razón, o podría dejar que Hatch se encargara de él para que nada me distrajera de la dirección de Monarch. He estado en el pasado. Intenté cambiar las cosas. Respóndeme esto, Paul. Alguna vez confié en Jack más que en nadie. Era mi única oportunidad de hacerlo entender la verdad. ¿Pero qué mierda es esa de que nadie vio al que disparó? Pero si no hubiera estado ahí para dar el discurso, mi imperio se hubiera desmoronado como un castillo de arena. Creo que la esperanza acarrea errores de juicio.
Y como bien sabemos usted y yo, señor Joyce, esos errores pueden resultar en una catástrofe. Y eso me deja... con usted, señor Joyce. Pero mi viejo amigo sería una causa perdida. Muerto y enterrado junto con el resto de mi pasado. Esta noche es una celebración. Una celebración ante la oscuridad. Esta noche celebramos porque prometí que estaríamos preparados. Monarch se fortalecería con mi presencia. El plan seguiría en marcha como estaba acordado. Asuntos. Creo que la esperanza acarrea errores de... Me he equivocado de voto. A ver, tío. Que se llama solo un tío. ¿Qué me estás cargando ahora? No llegamos hasta aquí para descarrilarnos. Habla con él, descubre lo que sabe. Luego mátalo. Eres un encanto, ricachón. Sé que quieres hacer esto personal, Jack. Pero eso quedó lejos en el pasado. Y tengo un discurso que preparar. Vi a dónde lleva esto. He visto el fin de los tiempos y pude escapar de vuelta a 1999, donde comenzó todo. Intenté cambiar las cosas, pero al intentarlo, logré que sucedieran realmente. Quiero ver nada, Omtir. Ya veré la serie en YouTube. Madre mía, que ahora ya está logros por ver alguna serie. Jodas que se ha colgado el juego. Tiene toda la pinta. Ay, qué bueno. Viendo la serie, es que lo dice ahí todo. Uy, no, mira. Me ha sacado. Había mucha seguridad en la gala de Monarch. Entrar a la boca del lobo fue bastante arriesgado de tu parte. Si secuestraríamos a la doctora Amaral, había que hacerlo desde adentro. Beth Wilder, ¿confiaste en ella rápido? Eran intereses mutuos. ¿Solo eso? Bastaba así. Y estaba buena. Dilo todo. Muchas gracias. Pensaba que esto iba a ser un rescate. Seguro que es una buena historia. ¿Conoces a Hutch? La mano derecha de Serene. Estuvo aquí. Me dijo que su intención es acabar con Paul. Espero que dijeras que no. No confié en él. Me dejó ir y me dijo que ya me contrataría. Ya te la di. Gracias. ¿Qué tal el panorama ahí afuera? Creen que estás asegurado. Todos están concentrados en la fiesta. Hasta ahora, tu plan de mente funciona. ¿Y la doctora Amaral? No puedo verla. O está en la fiesta o en su oficina de las instalaciones de I+D aquí en la isla. Voy a vigilar la fiesta. Tú tomarás champaña mientras yo irrumpo en unas instalaciones de alta seguridad. Lo tienes todo planeado, ¿no?
Te guardaré unos bocadillos. Ah, bueno, en ese caso... Descubrirán mi identidad antes de que termine la noche, pero no lo harán por ahora. No puedes salir por la puerta principal conmigo. Es lo más rápido hacia las instalaciones de I+D. Desactivé la seguridad de la puerta trasera, pero habrá guardias. Contáctame cuando puedas. ¿Y Jack? ¿Sabes lo que está en juego aquí? Esto no es una venganza. No estoy aquí por Paul. Demonios, eso va a doler mañana. Mis poderes crecían y yo aprendí a controlarlos mejor. Se sentía bien. ¿Quién mierda diseñó estas puertas? Tendré que moverme más rápido si quiero entrar. Muy de película y muy de Monarch. Aunque algo me dice que ellos no lo encargaron. Beth, está despejado. ¿Qué sigue? Vas a ver una torre de control frente a ti. Avísame cuando estés dentro. Muy bien. Pudiste haberme avisado, Beth. ¿Cómo llego a esa torre de control? Ah, arriba. Probemos de nuevo. Genial, listo. El operativo del dique seco fue un desastre. Vamos a tardar semanas en limpiarlo. Se suponía que sería como barrer bajo la alfombra. Pero ahora tenemos un montón de cuerpos que desaparecer. Bueno, por lo menos ahora está bajo control. Al fin. El tiempo se sentía quebrado. El tiempo se sentía quebrado. La línea de tiempo del viejo cañón estaba suelta. Podía moverla. Buen lugar para apuntar un cañón, ¿eh, muchachos? Estaba pensando que las proyecciones de Monarch dicen que las inestabilidades se vuelven más frecuentes. Si una ocurre mientras vamos por la doctora Amaral... Ah,
quedarás congelada. Sí, lo sé. Es un riesgo. Las tropas de asalto tienen equipo a prueba de inestabilidades. Seguro la doctora Amaral tiene uno en su oficina. Voy a ver... Comprar. Eso me quedan tres. Sí, puedo conseguirte uno. No puedo creer que ese tal Joy se haya entregado así. Es una locura. Sí, bueno. Ahora está encerrado bajo cuatro llaves. Espero que le metan dos tiros en la cabeza. ¿Es cierto que posee cierta clase de... poderes? Digo, sin el equipo. Sí. Cierto. What the fuck? ¿Me han matado de dos disparos? Vamos a tardar semanas en limpiar. Se suponía que sería como para... ¡Hostil! Así me matas. Ya son todos. El tiempo se sentía quebrado. Está cerrada. La línea de tiempo del viejo cañón estaba suelta. Podía moverla. Buen lugar para apuntar un cañón, ¿eh, muchachos? Estaba pensando que las proyecciones de Monarch dicen que las inestabilidades se vuelven más frecuentes. Si una ocurre mientras vamos por la doctora Amaral... Quedarás congelada. Sí, lo sé. Es un riesgo. Las tropas de asalto tienen equipo a prueba de inestabilidades. No puedo creer que ese tal Joy se haya entregado así. Es una locura. Voy a ver si puedo conseguirte uno. ¡Mierda! ¿Pero qué coño? Ahora soy un disco. Del dique seco fue un desastre. Vamos a tardar semanas en limpiar. Se suponía que sería. El tiempo se sentía quebrado. Yo no sé cómo hay gente que no la cabe gustar esta. La línea de tiempo del viejo cañón estaba suelta. Podía moverla. Buen lugar para apuntar un cañón, ¿eh, muchachos? Estaba pensando que las proyecciones de Monarch dicen que las inestabilidades se vuelven más frecuentes. Si una ocurre mientras vamos por la doctora Amaral... Quedarás congelada. Sí, lo sé. Es un riesgo. Las tropas de asalto tienen equipo a prueba de inestabilidades. No puedo creer que ese tal Joy se haya entregado así. Es una locura. Voy a ver si puedo conseguirte uno. Ahora está encerrado bajo cuatro llaves. Espero que le metan dos tiros en la cabeza. No sé, cierta clase de... poderes. Digo, sí, del equipo. Sí, es cierto. Es muy peligroso el hijo de puta. Tengo entendido que Hatch fue a visitarlo. ¿Sí? No creí que un tipo de traje como él tuviera el coraje de sentarse a hablar con alguien como Joyce. Hola. No sé si me ves. Pero estás más muerto que... Mm-hmm.
¡Enemigo avistado! ¡Cuidado! ¡Granada! ¡No, no, no, no! Gracias por la información. ¡Cargador nuevo! ¡Conteniendo fuego! ¡Pues ataque físico! ¡Toma! Gracias, Beth. Genial, tengo que llegar a la torre de control. Oh, oh, oh. Vale. El Tailas. Bien. Siguiente parada, la torre de control. Que es ahí. Hombre, sí. Seguro que es ahí. A ver. Ah, bueno. Coño. Corriendo hoy. Rompiendo el tiempo, tiempo. Por el camino. Te rompo la pierna. Beth, estoy en la torre de control. ¿Dónde está el laboratorio? Debajo de tus pies. Es ultra secreto. El ascensor te llevará hasta abajo. ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿La guarida de un villano? No tienes idea. Solo no caigas al tanque de tiburones. Buenas tardes, amigos. Mierda. Están descuidados. Muy bien. Esta noche es una ocasión trascendental por la que trabajamos durante años.
años de planeamiento. El discurso se está transmitiendo. Démosle a Monarch la audiencia que merece. Marca el final de un viaje de 17 años y hoy salimos de las sombras, aceptando una gran responsabilidad. Les presento el RCC, el regulador de campo Cronon. Este dispositivo es el centro de nuestra investigación desde 2010. Me salen dos. Mucho más allá. Este dispositivo será nuestra salvación. Genial, listo. Preparados para sobrevivir. Gracias. Beth, estoy por tomar el ascensor. Veo que a Paul no le agrada su propia voz. Sí, está hablando de su plan de supervivencia. La gente se lo traga. Hola amigo, ¿puedo matarte? Creo que no, porque te robo el arma. Tampoco. La oficina de la doctora Amaral. Parece que está un nivel más arriba. No se ve nada bien. Hombre, hola. Pasaba por aquí, busco por ti. Esos están volviendo. Se están volviendo más frecuentes. Me ha pegado, tío. What the fuck? ¿Seguro de que no podrán rastrearnos con esto? Imposible. Ajusté los controles de vuelo para que el dron se estrelle en la villa cuando se le ordene. Bien, bien. Muy bien. Me aseguraré de que Sofía esté en su sitio cuando llegue el momento. Espera mi llamada. Era como una especie de dron de vigilancia. El saber que Monarch tenía ojos en el cielo me ponía nervioso.
demonios es esto? ¿Qué es eso? Es como si me estuvieran drenando. ¿Qué mierda necesitan cosas así? El dispositivo drenó mis poderes. Nos referimos a él como el amortiguador de Cronan. Eso está muy bien, pero le dieron mi poder. Dios. Sarin le ordenó a Hatch que me asesinara. No quería que arriesgara su plan. Viendo el tamaño de su edificio, empecé a darme cuenta del alcance de su plan. Eso hizo que me preguntara si el tiempo estaba llegando a su fin. ¿Para qué era todo eso? Hola. Pasaba por aquí. Al parecer tengo que encontrar otra forma de entrar. El dispositivo drenó mis poderes. Nos referimos a él como el amortiguador de Cronan. El dispositivo drenó mis poderes. Nos referimos a él como el amortiguador de Cronan. Sarin le ordenó a Hatch que me asesinara. No quería que arriesgara su plan. Viendo el tamaño de su edificio, empecé a darme cuenta del alcance de su plan. Eso hizo que me preguntara si el tiempo estaba llegando a su fin. ¿Para qué era todo eso? La gráfica mostraba que todos los avances tecnológicos importantes de Monarch empezaron en 2010, justo en el momento en que algo más sucedió. Zona cero. Mira nada más lo que tenemos aquí.
Dios, me afuera se me acabó el juego. Coño. Como antes. ¿Cuál es estúpido? ¿Qué carajo es esa cosa? Quizá pueda salir por aquí. Marca ahí. Marca ahí. Oh, yeah. Te matas. Supongo que este no es el camino que usan los empleados. No, yo tampoco, creo. Tío, me ataca como que ya, joder. Creo que lo estoy viendo.
Sabía que Monarch tenía la tecnología para que sus soldados se movieran en las inestabilidades, pero esto era más grande. De algún modo, el tiempo fluía con normalidad en esa área. La indiferencia de Monarch por el fin de los tiempos tuvo muchísimo más sentido. La oficina de la doctora Amaral debe estar cerca. No hay alarmas. Parece que nadie se enteró del desorden que causé cuando entré aquí. Buen trabajo, Beth. Mientras más personas, más grande es el área a proteger y menos tiempo tendremos. Pues el comando me va mal. ¿Y qué te pasa? Porque siempre hay un idiota, ¿no? Ahora te quedas y haz un posible kilón. Que no, no voy a salir de tochas así. Esa es la oficina de Amaral. Amaral trató de advertirla a Paul. El fin de los tiempos se acercaba rápidamente. Estaba a menos de 24 horas. El señor Sorin creía que tardaría años en llegar. Ciertamente estaba equivocado. Esto se parece a lo que Beth quería. ¡Mierda! Amaral está en la fiesta. La inestabilidad no durará mucho. Mejor encuentro una salida y voy a la fiesta. Tírate la ventana. Bello, no sabes. No sé si alguien está escuchando música.
Esa tecnología que robaste es bastante cara. Cóbrame. Sabía que la cubierta de Beth no duraría mucho. Tenía que llevárselo a la fiesta antes de que fuera demasiado tarde. Fregas comida puta. Ay, qué bueno. Ahí hay algo. ¿Cómo voy ahí? Las armas comenzaron a funcionar dentro de las inestabilidades. Paul sabía cuáles eran sus prioridades. Cuando el tiempo terminara, las armas seguirían. El equipo de combate de Monarch era difícil de manejar. Lo que tomé de la oficina de la doctora Amaral era mucho más ligero, casi como un modelo para civiles. Estás en el trabajo. Qué grande, solteros religiosos aventureros. Abstenidos justos. Juntos disfrutan de la tensión. Le va para todos en el Mario del Señor. Madre mía, pero esto qué es, por favor. Cochera. Parece ser la salida de este lugar. Ya me huevo, baraje. ¿Qué es eso de cochera?
coño. Ay, viejo, vamos, estás en el trabajo. Cochera. Parece ser la salida de este lugar. Todo lo que tenía que hacer era atravesar la cochera. Parecía bastante simple. ¿Qué van a hacer con el tal Borg? Después de lo que hizo, imagino que lo van a matar, ¿no? Hola. ¡Ahí está! Gracias a Dios. Esa alarma no me facilitará la vida. Tiene que haber una forma de salir de aquí. Maldita sea. Esa alarma debe haber cerrado todo. Tal vez pueda apagarla. ¡Oh, mierda! Ok. Está bien, está bien. Justo a lo que me refería. Beth, tengo el dispositivo que querías, pero la doctora Amaral está en la fiesta. Sí, acabo de verla. ¿Quieres ser mi cita? Sí, guárdame bocadillos. Voy en camino. Serene terminó su discurso y sabe que escapaste. Se dirige hacia ti. Recuerda lo que dijimos. Lo mantendré ocupado, pero cambia la frecuencia de Monarch para quedar fuera de su alcance. Muy bien. Nos vemos en la fiesta. Oh.
Joyce! ¡Qué seco! Sombras. ¡Me dieron! Queda grande. Es el último. Fui a ver la mansión donde se llevaba a cabo la gala. Tenía que encontrar una forma de llegar ahí. Podía ver el campo de energía que emitía otro de los amortiguadores de Cronon de Monarch. Me dejaría sin poderes. Tenía que encontrar una forma de apagarlo. ¿What the fuck? ¡Está matando! ¡No! ¡Qué risa! ¡Ay, qué tonta pareja! Mira. Podía ver la mansión donde se llevaba a cabo la gala. Tenía que encontrar una forma de llegar ahí. Podía ver el campo de energía que emitía otro de los amortiguadores de Cronon de Monarch. Me dejaría sin poderes. Tenía que encontrar una forma de apagarlo. Mis poderes no funcionarán dentro de esa esfera. Más vale que tenga seguridad rígida. ¿Podrías apagar esa máquina?
Sí, así me gusta. Te dirigías hacia la fiesta. ¿Cuál era tu plan? Quería dar con Amaral antes de que la inestabilidad terminara y Monarch supiera dónde iba. Beth tiene que estar por aquí. Tengo que encontrarla antes de que la inestabilidad termine. El discurso del señor Serene fue todo un éxito. El mundo se desmorona, pero la crema innata de la sociedad disfrutaba de su maldita velada. ¿Qué tenemos aquí? Tranquila, tranquila, ven, ¿quién soy? Yo. Cielos. Mira todo esto. Espero sea tu estilo. Esta gente no sabe que causé alboroto en el parque de diversiones de Paul. Sí, bueno, Monarch, sí. No creo que tarden en descubrirme. Sí, bueno, no creo que sirva para la siguiente parte del plan. Estoy súper confuso. Ok, la doctora Amaral está en alguna parte de la mansión. ¿Qué cojones? Vamos a buscarla. Con algo de suerte, nos iremos sin que nadie lo note. Bien, tú ve adelante. Like, what the fuck? Debemos llegar a la oficina de la doctora Amaral. La inestabilidad puede colapsar. ¿Cuál es nuestro plan al tomarla? Hay un muelle justo afuera de la mansión. Ok, podemos hacer que funcione.
¡Ese dron! Está en el lugar y tiempo equivocado, literalmente. Jack, la doctora Amaral está ahí. Hay que sacarla antes de que el tiempo se restablezca. Ya las pilotas. No sé si tengo todos los cronos. Antes de que el tiempo se restablezca y ese dron nos haga puré. Manos a la obra. ¿Qué? ¿Qué es? Oh, no. Esto no está bien. Esto pasa. Tú eres Jack Joyce. Viniste a matarme. No, tú vienes. Necesitamos tu experiencia. No. No fue pregunta. ¡Vamos, muévete, muévete! ¿Dónde está el puto bote? Está por ahí. Ok, ve. Súbela al bote, yo los entretengo. ¡Vamos, Omar! ¡Vamos, deprisa! ¡No te saldrás con la tuya! ¡Mierda, francotiradores! ¡Adentro! ¡Es Josh! ¡Ha logrado burlarnos! ¡No dejen que se escapen! ¡Alguien llame al señor Serene! Jack, están cerrando la puerta. Seremos blancos fáciles si no la abres. Yo me encargo. Vete en cuanto puedas, ¿sí? ¡Carajo! ¡Necesito munición! ¡Pónganse detrás de él! ¡Carajo, güey! ¡Es en el escudo! Pues a ver, ¿qué lo has dicho? Déjamelo a mí. Acaben con este maldito. Tengo que abrir esa puerta. ¿Qué hay de ti? Despejado, vete. Dar la vuelta. Vamos. No, vete. Pasamos por todo esto para tenerla. Beth, cuento contigo para que siga con vida. Buscaré una salida. Mi plan era simple. Había un puente que daba a tierra firme. Me abriría paso a través de cualquier obstáculo de Monarch y luego robaría un auto y conduciría hasta la piscina. Recuerda que te necesitamos vivo para lo que viene. Concéntrate, Jack, concéntrate. Veremos cómo se sacude esto.
tratando de... Con Betty y la doctora Amaral fuera de peligro, era el momento de escapar. Para ello, necesitaba un vehículo. Bien, hora de robarse un auto. Ballet parking. Acaba el episodio, pues, pues de nuevo, ¿no? Pues seguir con el episodio. ¡Buah!